La verdad, vean esto, aquí está un reportero de Telemundo Suelta la Sopa que simplemente no deja de preguntarme y no deja de perseguirme aquí en Central Park. Irina Baeva arma tremendo escándalo en Central Park. A través de redes sociales fue la propia rusa quien nos cuenta qué fue lo que sucedió. Pero obviamente siempre hay dos versiones de la historia. Ahora, en exclusiva te traemos el punto de vista de Irina Baeva y cómo fue que en pleno entrenamiento ella le llamó a la policía. Irina Baeva estaba tranquilamente por la mañana ejercitándose en Central Park en Nueva York, cuando a través de su cuenta de Instagram denunció a un paparazzi. Ella afirmó que este reportero no dejaba de molestarla y que le estaba haciendo preguntas incómodas. A través de su cuenta oficial, ella misma nos dijo: "La verdad, vean esto, aquí está un reportero de Telemundo Suelta la Sopa que simplemente no deja de preguntarme y no deja de perseguirme aquí en Central Park gracias a que publiqué en mis stories que estoy aquí haciendo ejercicio y simplemente quiere preguntar si viene Gabriel a hacer dos o tres preguntas. Y hacer un escándalo. Ya tenemos gente aquí simplemente tratando de pedirle que se vaya, pero pues no se va y no me deja en paz." Bueno, creo que ella solita lo dijo, ¿no? Si sabe que es una figura pública, ¿por qué anda gritándole a los cuatro vientos exactamente en dónde se encuentra? Irina Baeva, tache ahí. En el escándalo. El señor simplemente no quiere dejarme en paz, me está persiguiendo por todo Central. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Ronen Swart. ¿Cómo? Ronen Swart. Bueno, ahí está. Ya lo conocen, ya lo ven. Antes de que suelta la sopa, lo ponga y haga un escándalo, yo se los voy aquí mostrar en mis Insta Stories. De verdad, qué coraje, que simplemente no puedo estar tranquila haciendo ejercicio y tengo un reportero de Suelta la Sopa persiguiéndome por todo Central Park tratando de sacarme una entrevista. Además de que Irina expuso total y completamente la identidad del paparazzi, sin haber tenido la necesidad de hacerlo, ella solita se lo buscó y fue ella quien hizo todo el gran escándalo. Después de esto, Irina nos cuenta qué fue lo que sucedió, mencionando: "Ya por fin, el reportero dejó de perseguirme, dejó de caminar detrás de mí, dejó de grabarme. Es un gran error de mi parte, definitivamente, con estas ganas que tengo de compartirles, de compartir con ustedes lo feliz y lo contenta que estoy aquí en Nueva York y las cosas que estoy haciendo. Definitivamente un gran error compartirlo en tiempo real por cuestión de seguridad, por cuestión de ese tipo de paparazzis. Pero bueno, ya lo aprendí, ya no lo volveré a hacer por más ganas que tenga de compartir cosas con ustedes. Lo que sucede es que publico en mis stories que estoy aquí haciendo ejercicio en Central Park y de pronto en algún momento por ahí me encuentro un reportero que está grabando, amablemente lo saludé." A ver, a ver, a ver. ¿Acaso con esto Irina quiere que nos pongamos de su lado? ¿Acaso quiere que las personas le estén rogando: "Irina, por favor, sigue subiendo tu contenido, queremos saber de ti, nos importas demasiado"? ¿Neta? ¿De verdad, Irina? A través de su cuenta, Irina Baeva continúa diciendo: "Tu cámara luego puesta, lo saludé, le dije hola y seguí corriendo, haciendo ejercicio. El reportero me empezó a hacer sus preguntas, que cómo estaba Gabriel, que si venía el día de hoy, que cómo estábamos, que cómo seguían las cosas. Le dije que no era un reportaje, que no le iba a dar ninguna respuesta a sus preguntas, que estaba haciendo ejercicio y que por favor me dejara tranquila." A ver, a ver, a ver. O sea, ¿a ella ni siquiera le estaban preguntando acerca de su propia vida? Probablemente esto fue lo que le molestó. El reportero únicamente le estuvo preguntando cosas de Gabriel Soto. Chance y lo que sucedió fue que Irina lo saludó muy bien, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Y cuando vio que él únicamente estaba interesado en Gabriel Soto y que no era ningún reportaje sobre ella, fue cuando se molestó y armó este gran escándalo. El reportero seguía insistiendo en que le contestara sus preguntas hasta que dos señores que estaban también haciendo ejercicio por ahí me preguntaron que si estaba bien y les comenté que el señor me estaba persiguiendo tratando de sacarme una entrevista. Trataron de hablar con él y pedirle que por favor me dejara en paz, tampoco funcionó. Le pedimos al reportero que me dejara en paz de mil maneras, nunca le entendió, seguía insistiendo en que es parte de su trabajo, que es paparazzi, reportero, no sé qué tipo de trabajo esté haciendo, lo único que sé es que no está bien y que tenía la indicación de encontrarme donde sea. Pues si es reportero, si es paparazzi, o tal cual lo dice su gafet, miembro de la prensa, su trabajo es tal cual tomar fotos, hacer reportajes, entrevistas. Él únicamente estaba haciendo su trabajo. Honestamente, a Irina Baeva no le costaba absolutamente ni 5 minutos decirle: "¿Sabes qué? No, Gabriel Soto no está conmigo. Él está en México, estamos muy bien, no ha venido. Punto final." Únicamente tenía que responder lo que el paparazzi quería saber y ya.
se hubiera evitado todo este enorme escándalo. Pero Irina lo escaló a otro nivel. Simplemente no dejaba de perseguirme. En lo que estábamos esperando a que llegara la policía, me ofreció disculpas, me dijo que no era su intención molestarme después de 30 minutos de molestarme, que su intención no era ponerme mal, y se retiró haciendo una llamada a su producción, creo, por lo menos eso fue lo que dijo. Aquí vale la pena mencionar que obviamente Irina no mostró esto. Esto lo mostró directamente Suelta la Sopa. El programa aseguró que el reportero les dijo que Irina le marcó a la policía y llegaron muchísimos oficiales. Casi casi que llegaba todo el FBI. Honestamente no era para tanto. Irina, si sabes que eres una figura pública, no digas exactamente en dónde estás. Está bien, si quieres hacer publicaciones, hazlas. Pero no mientras te encuentres en el lugar donde vas a subir la fotografía en el cual dices que estás. Mínimo que haya un tiempo de diferencia y que ya no te encuentres ahí. ¿Tú qué opinas de este caso? ¿Quién crees que tenga la razón? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Quién crees que está exagerando? ¿Irina? ¿O de plano el paparazzi sí se pasó de lanza? ¿Crees que esta situación era para tanto? ¿O se pudo haber evitado si la actriz rusa hubiera simplemente respondido las preguntas? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que estés teniendo un preciosísimo y bien chulo día. Nos vemos muy pronto. Bye.